Hemos perdido un miembro campeón regional. ¡No! Pero ganamos otro. ¿De qué, chistotito, conchetum? Por eso hoy le mando un saludo y agradecimiento al buen Drakinis, que tras mucho tiempo, regresó, y como miembro campeón regional, haciendo que volvamos a ser 13 miembros. ¡Te quiero, nene! También temo decir que el creador dejó este fic incompleto. ¿Qué? Pero prometo darle su capítulo final, si es que este vídeo llega a 250 likes. ¡Guau, qué bueno! Y con un saludo a nuestros queridos miembros entrenador novato, doy el inicio al vídeo. Capítulo 6. Misión lograda. En el escenario, los chicos disfrazados seguían peleando. Tranquilas chicas, es cierto que ni Ash ni Paul ni Gary son los mejores, pero nadie es peor que Brooke, dijo Gary el día interviniendo en la discusión. ¿Qué tiene de malo ese galanazo? Dijo Brockencia molesta. ¿Bromeas? Es un mujeriego que corre tras lo primero que observa que tenga falda, dijo Gary el día riendo. Oye, el investigador Pokémon Gary, ¿a qué es mejor, no? Dijo Brockencia. Claro, y por mucho, dijo Gary el día riendo. Claro, es mejor el entrenador Pokémon frustrado por ser vencido por su mejor amigo. Ja. No me hagas reír, dijo Brockencia ahora riendo. Dime que no dijiste lo que pienso que escuché. Dijo Gary el día enojada. Pues si escuchaste bien lo que dije. Porque sí, eso fue lo que dije, dijo Brockencia segura. ¿Segura que dijiste lo que parece que escuché que dijiste? Dijo Gary el día aún más molesta. Claro, Gary, qué entrenador frustrado, dijo Brockencia retadoramente. Pero en eso la peli morada intervino. Calma, chicas, al menos esos dos no son tan malos como el nerd de Citrón. Dijo Paula. Pues ese nerd puede ganarle a cualquiera en una batalla Pokémon, y en especial a esos creídos de Ash y Paul, dijo Citrona. Quisiera verte intentarlo, dijeron todas. Todo esto se está poniendo interesante, dijo Hayato el presentador. Sin dudas el mejor es. Ash barra Paul barra Gary barra Brock barra Citrón, dijeron todos al mismo tiempo. Esto no puede quedarse así, dijo Gary el día mientras se recogía las mangas. Hay que decidir al ganador, dijo Ashley mientras se quitaba las zapatillas. Y yo sé cómo hacerlo, dijo Paula quitándose los aretes. Creo que pensamos lo mismo, dijo Brukencia haciendo estiramientos. Puedo creer que la ciencia soluciona todo, pero ahora solo hay una solución, dijo Citrona quitándose las gafas Ki. Chicas, esperen, esto se está saliendo de control, dijo Hayato preocupado. Yo seré la ganadora, gritaron los cinco mientras se empezaban a agarrarse a golpes. Ash fue contra Gary con un derechazo que dio en el blanco, seguido de una patada. Pero esta última fue interceptada por Gary, que lo iba a golpear en el rostro, si no fuera por la patada voladora de Groot que entró en escena tirándolo al suelo. El moreno se puso arriba de Gary, dispuesto a acabar su cometido, cuando Paul lo agarró del cuello, aplicándole una llave que lo dejaba incapaz de moverse. De inmediato llegó Citrón tacleando como si fuera jugador de pokefútbol americano, rompiendo la llave y sometiendo a Paul en el suelo. Y ahí fue cuando llegó Ash y golpeó a Citrón en el rostro. Ashley, ¿por qué me golpeas a mí?, preguntó Citrona. Lo siento, la emoción del momento, se disculpó el azabache. Esto se salió de control. Paula está atacando a Brukencia, quien está sometida en el suelo después de haber golpeado a Gary el día con una silla. Hoy aquí vienen Ashley y Citrona en conjunto para aplicar una llave doble sobre Paula. ¿Qué está pasando aquí, doctor García?, dijo Hayato narrando el feroz combate. Soy Lee y no soy ningún doctor, dijo Lee el diseñador. Oh, lo siento, comentarios señor Lee, dijo Hayato. Claro, creo que mi comentario y opinión sobre la situación es obvia, dijo Lee serio mientras veía el combate. Creo que sí, tienen razón, creo que hay que detenerlas, dijo Hayato comprensivo. ¿Detenerlas? ¿Estás bromeando? ¿Tiempo qué dólares, Ashley? Dense más duro, pelean como niñitas. Dijo Lee apostando mientras se emocionaba por la pelea. ¿Qué? Señor Lee. Dijo Hayato confundido. Al diablo. 200 pokédólares a Paula. Dijo Hayato uniéndose a la apuesta. Mientras tanto con las chicas. Creo que esto se puso peor de lo que pensamos. Chicas. Dijo Serena preocupada buscando a sus amigas. Sus apuestas aquí, dinero en mano. Dijo Bonnie con Misty, Dawn y Mai como guardaespaldas y estaban rodeadas de gente haciendo sus apuestas.
100 a Bruquencia, 50 a Citrona, 200 a Garildía. Esto no puede ser peor, dijo Serena con una gotita estilo anime. Minutos después. La pelea ya había terminado y nadie había ganado. Ahora se encontraban en una habitación que estaba abajo del escenario donde nuestros héroes tenían golpes y moretones por todas partes, al igual que la ropa desgarrada. Todos estaban de rodillas en el suelo mientras frente a ellos se encontraban el diseñador Lee y Hayato el presentador. Así que son chicos, dijo Hayato serio. Bueno, podemos explicarlo. Dijo Ash nervioso. Claro, será interesante como el campeón de Kalos nos cuenta sobre fetiche travesti, al igual que tus amigos, dijo Hayato. No, usted está equivoca, dijo Gary. Es verdad, solo estábamos ayudando a este idiota, dijo Paul señalando al azabache. Es verdad, nunca nos vestiríamos de mujer sin una buena razón. Dijo Citrón tratando de razonar, yo nunca me vestiría de mujer por gusto, ni lo volvería a hacer. Dijo Brook ganando la atención de todos olvidando a Brook, a los demás no nos gusta ese tipo de cosas, dijo Ash. Bien, Ashley. No, creo que era Ash, ¿verdad? Dijo Lee obteniendo una afirmación del azabache. Me hiciste perder dinero, puse aposté por ti y no ganaste, así que debe ser muy bueno tu motivo de hacer esto para que los perdone, dijo Lee el diseñador. Bueno, Vera, es una larga historia que tardaría unos 2 capítulos en contar, pero intentaré resumirla. Después de ganar la Liga Kalos con mis amigos y la chica que me gusta, fuimos a una tienda de vestidos, porque eso le encanta a ella y yo quería hacerla feliz. Entonces, por cierta circunstancia, ahí también realizaban matrimonios y terminé casándome sin darme cuenta con la chica que me gusta. Al final los dos nos dijimos lo que sentíamos y nos hicimos novios aún siendo esposos, y pues... vinimos a Kanto a realizar la ceremonia. Ella está muy ilusionada con la boda y es admiradora de sus diseños, así que cuando vi el premio del concurso no pude evitarlo. En verdad la amo, ella es especial para mí, así que quiero verla sonreír siempre, y qué mejor que verla caminar al altar con una hermosa sonrisa y su vestido soñado. Por eso lo hice, porque amo demasiado a Serena. Dijo Ash sonrojado pero con una mirada decidida. Así que la chica se llama Serena, debe ser una gran chica para que hagas estas locuras. ¿Cómo es ella? Preguntó Lee, pero lo que no sabían que desde que empezó la conversación 5 chicas estaban escuchando todo desde el pasillo de la habitación en donde lograron entrar pero no quisieron interrumpir la conversación. Es la mejor, es linda. No, es hermosa, es la reina de Kalos, y cuando hace sus performances brilla como ninguna otra. Su sonrisa es tan brillante que logra alegrar mi corazón. Mi corazón se acelera como si tuviera 1000 batallas Pokémon. Ella es paciente, soporta mis idioteces y el que soy despistado. Ella es simplemente la mejor. Dijo Ash con una gran sonrisa. Wow, eso fue muy tierno, se nota que estás muy enamorado de esa chica, Serena. Me dejaste impresionado, no pensé que tuviera una razón tan noble, dijo el diseñador Lee. Bravo. Salieron las chicas del pasillo donde estaban escuchando todo mientras aplaudían conmovidas. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? Serena, ¿por qué lloras? Dijo Ash preocupado pues la peli miel derramaba lágrimas de sus preciosos ojos. Es que tú. Y los chicos, dijo Serena sin poder contener su llanto. Espera, Serena, puede que sea raro verme vestido de mujer pero no pienses mal, no es para que llores. Dijo Ash preocupado cuando de pronto Serena corrió para abrazarlo fuertemente. Estoy feliz, de verdad estoy muy feliz, dijo Serena sonriendo. ¿Te alegra verme vestido de mujer? Preguntó el azabache confundido. No, tontito, me hace feliz el gesto que hiciste por mí, y escuchar tus palabras me hicieron darme cuenta que te amo cada día más. Agradezco enormemente la travesura de Goni, porque gracias a eso tú y yo estamos casados, y descubrí que eres una persona maravillosa, un excelente novio y el mejor esposo que cualquiera pueda pedir. Dijo Serena dándole un corto beso en los labios a su novio esposo. Todos hacemos el ridículo y Ash recibe el premio, dijo Gary. Somos patéticos, dijo Paul. Oh, gracias a ustedes también chicos, les prepararé galletas de agradecimiento, dijo Serena sonriendo. Valió la pena el esfuerzo, dijo Paul con una pequeña sonrisa de satisfacción. Pensé que nunca llegaría el día, dijo Gary apoyando su mano en el hombro de Paul. No merecemos tan magnífico premio, dijo Brooke humildemente. Mis lágrimas son de alegría, dijo Citrón limpiando sus gafas. Se lo merecen chicos, son los mejores. Dijo Ash alzando su pulgar en señal de amistad lo cual correspondieron sus compañeros.
Entonces yo también les cocinaré algo, dijo Misty emocionada. No, gritaron todos los chicos. ¿Por qué no?, dijo Misty entrando en modo mankey furioso. No queremos que te canses tus manitas, dijo Brook nervioso. Es verdad, mejor guarda tu sazón para una ocasión especial, dijo Gary preocupado por su vida. Pero esta es una ocasión especial, dijo Misty no muy convencida. Claro que no, esto solo es. Ya sabes, dijo Citrón sin encontrar una excusa. Es una ocasión especial, pero entre pareja, solo ellos pueden involucrarse, dijo Paul salvando el estómago de todos. No entiendo, tienen razón, dijo Misty. ¿Nos salvamos?, dijo Ash en voz baja. ¿Tan malo es?, preguntó Serena. Digamos que puedo viajar a la Mirror Dimensión, solo comiendo sus platillos, dijo Ash mientras sentía escalofríos. Bien, en conclusión, dijo Leigh integrándose a la plática. Oh, claro, perdón por haber mentido para entrar al concurso, dijo Ash apenado. ¿Bromeas? Fue obvio desde el principio, jaja, dijo Leigh riendo. ¿En serio? Digo, claro, fue demasiado obvio, jajaja, dijo Hayato riendo. Me han caído bien, en mis años de diseñador, nunca he visto una pareja con una historia tan tierna como ustedes. Puede que no hayan ganado el concurso pues quedan descalificados. Pero con gusto les diseñaré el vestido a la novia, al novio, y las madrinas y padrinos, dijo el diseñador Leigh sorprendiendo a todos. ¿En serio?, preguntó ilusionada Serena mientras sus ojos brillaban. Claro, y será gratis, corre por mi cuenta, dijo el diseñador Leigh. Señor, usted es el mismísimo enviado de Arceus, dijo Ash emocionado. Primero que nada, ¿dónde piensan realizar la boda?, dijo Leigh. En Pueblo Paleta, donde nos conocimos por primera vez, dijo Serena sonrojada. Bien, entonces reduciré mi agenda, y me dejaré tiempo para ir a tomar las medidas, dijo Leigh mientras se retiraba junto con Hayato. Gracias, lo estaremos esperando, dijo Ash feliz. Lo logramos, gritó feliz el azabache junto a Serena. Todo gracias a ti, dijo Serena abrazándolo. Valió la pena el ridículo que hicieron, dijo Dawn. Tuvieron suerte que nadie los grabó, dijo Misty. Serían el hazmerreír de todas las regiones, dijo Mai. Pero ya tendremos nuestra venganza, dijo Gary molesto. Hay que largarnos de aquí, dijo Paul caminando rumbo a la salida. Apoyo la noción, dijo Brooke. Es mejor ir a dormir que mañana partimos a Pueblo Paleta, dijo Citrón. Es verdad, mañana volveré a Pueblo Paleta después de muchos años, dijo Serena emocionada. Así es, mi madre y el profesor Oak nos esperan, dijo Ash. ¿Tu mamá, será que le agrade? ¿Qué debería hablar con ella? Creo que lo mejor será prepararle unos postres. ¿Pero qué postre le gusta? ¿Le gustará si lo cocino yo?, dijo Serena muerta de los nervios. Tranquila Serena, no te preocupes. No hay persona en esta tierra que desee tanto conocerte que mi madre, dijo Ash mientras relajaba a su prometida. ¿Seguro?, preguntó no muy convencida Serena. Tú misma lo viste la última vez, ella te adora, dijo Ash abrazándola. Tortolitos, ya vámonos o los dejamos, gritó Misty desde la salida. Andando, dijo Ash tomando de la mano a Serena. Sí, dijo contenta la peli miel. Después de un interesante evento para las chicas y un desagradable recuerdo para los chicos, todos volvieron cansados al gimnasio de Misty, donde podrían descansar para al día siguiente marcharse rumbo a Pueblo Paleta. Ya todos se encontraban en sus habitaciones hasta nuestra pareja favorita. ¿Segura de querer dormir en la misma cama?, preguntó el azabache nervioso. Sí, segura, dijo Serena sonrojada. Bien, entonces tengo que hacer esto bien, dijo Ash, que sorpresivamente cargó a Serena como si fuera princesa. ¿Kia? ¿Ash?, preguntó Serena sorprendida. Así lo hacen los casados, bien. 1, 2, 3, dijo Ash, que al terminar la cuenta regresiva, saltó a la cama junto con Serena. Ja ja ja, reían ambos pues esos pequeños momentos eran los mejores para ambos. Te amo, Ash Ketchum, dijo Serena abrazando a Ash y dándole un corto beso. Yo también te amo, Serena de Ketchum, dijo Ash cubriéndolos a ambos con las sábanas para entrar al mundo de Morfeo. Al día siguiente. ¿Todos listos para partir?, dijo Dawn, que estaba con sus maletas igual que todos los demás afuera del gimnasio. Sí, gritaron todos. ¿Cómo llegamos a Pueblo Caramelo?,
dijo Paul con su típica seriedad. Es Paleta, pueblo Paleta, y está mediodía caminando, así que andando, dijo Ash comenzando a caminar cuando escuchó un claxon. No tan rápido así voy. Dijo Gary que llegaba manejando un pequeño autobús donde todos entraban perfectamente. ¿De dónde la robaste? Dijo Ash. No la robé, lo renté para el viaje, le ahorré al escritor el narrar el viaje, digo. Con esto iremos más rápido que caminando, dijo Gary. No sabía que conducías, dijo Dawn. Desde los 10 años, es algo normal, ¿no? Dijo Gary como si fuera lo más normal del mundo. Mejor subamos y vámonos, dijo Misty, que al igual que los demás subían al vehículo. El viaje fue tranquilo, todos platicaban, cantaban y reían en el transcurso del viaje. En fin, maravillosos paisajes, cuando de pronto se empieza a ver el bosque verde, que daba indicios de la cercanía del lugar natal del azabache. Paul se paró justo en el pasillo del autobús con micrófono en mano, ganando la atención de todos. Bien, chicos, llegó la hora. Agárrenlo. Dijo Paul, y de inmediato Brooke y Citron tomaron de cada extremo al azabache para que no se moviera ni pudiera levantarse del asiento. ¿Qué está pasando? Dijo Ash confundido. Esto es un regalo para la novia, y se titula El vergonzoso pasado de Ash Ketchum. Ahora mostraremos lugares turísticos en donde empezó aquel patético novato de Pueblo Dulce. Dijo Paul. Paleta, es Pueblo Paleta. Gritaron todos al unísono. Es lo mismo, empecemos, dijo Paul mientras sacaba una pequeña libreta. Esta libreta fue escrita por todos, aclarado el punto. Ahora sí empezaré, dijo Paul aclarándose la garganta para empezar a leer. Esto es traición, dijo Ash tratando de soltarse. Tranquilo Ash, no puede ser tan malo, dijo Serena sonriendo tiernamente. Ash Ketchum, procedente de Pueblo Paleta, a los 10 años era apto para recibir su primer Pokémon, pero por la emoción terminó desvelándose, provocando que se levantara tarde y quedándose sin Pokémon. Dijo Paul mientras de la pantalla del autobús salía una foto de Ash de 10 años durmiendo plácidamente. ¿De dónde sacaron esa foto? Dijo Ash siendo ignorado por todos. ¡Qué lindo!, dijo Serena enternecida. Pero no todo fue malo, porque le fue entregado por ser un caso especial a su Pikachu. Aunque por ser tan patético, su Pokémon no lo obedecía, dijo Paul mientras en la pantalla aparecía una foto de Ash siendo electrocutado por Pikachu. Nunca lo hubiera imaginado, dijo Citron. También que se llevan ahora, dijo Bonnie. Salió en su aventura, pero terminó siendo perseguido por una parvada de Sparrow, cayendo al agua, y siendo pescado con una caña por Misty, quien lo abofeteó y Ash le robó su bicicleta. Fin, dijo Paul, que era ovacionado y aplaudido por su público. ¿Eso es todo? Esperaba más, como los combates de los gimnasios o el cómo mejore como entrenador, dijo Ash. Yo recuerdo que cuando me retó a una batalla de gimnasio, se rindió la primera vez, dijo Brooke. Y yo recuerdo que intentó atrapar un Krabby con una rama, dijo Misty. Y yo recuerdo que era pésimo enseñando lo que según él sabía, dijo Mai. Es verdad, tenía poca paciencia para enseñar a atrapar Pokémon, dijo Dawn. Jaja, yo recuerdo cómo se deprimió por perder en Yoto, dijo Gary, que estaba al lado de Ash comiendo palomitas y riendo. Maldición Gary, déjate. Espera. Si tú estás aquí, ¿quién conduce? Dijo Ash asustado. Sabía que olvidaba algo, dijo Gary mientras corría a tomar el volante. Con esto terminados, el vergonzoso pasado de Ash Ketchum, dijo Paul siendo aplaudido por todos. Estoy arruinado, dijo Ash deprimido. No fue tan malo, dijo Serena animándolo. Fue vergonzoso, dijo Ash. Fue lindo saber de tus inicios, de cómo empezaste de cero, y ahora eres un gran entrenador. El cómo no te rendiste a mitad de camino, aunque creo que eso no es todo de tu pasado, quisiera escuchar todas tus historias sobre tus viajes, dijo Serena tomándolo de la mano. Y yo quiero hacer más y más viajes y recuerdos contigo, dijo Ash sonriendo. Bien chicos, ya llegamos, dijo Gary. Chicos, bienvenidos a Pueblo Galleta. Digo Pueblo Paleta. Maldición Paul, todo por tu culpa, dijo Ash. Todos se quedarán en el laboratorio de mi abuelo. Aunque no lo parezca, tiene varios cuartos, dijo Gary con hospitalidad. Primero vayamos a casa de mamá, dijo Ash mientras ordenaba a Gary conducir hasta su casa.
Después de un largo y exhaustivo viaje de 2 minutos a casa del azabache, ya todos se encontraban afuera de la casa en donde se crió el ahora campeón de Kalos. Para algunos muy conocida, mientras para otros era la primera vez que la veían y para Ash era el lugar de sus inicios. «Mamá, ya estoy en casa», dijo Ash entrando a la casa. «Hijo, ¿ya llegaste y trajiste a todos tus amigos?» «Hola a todos, soy la madre de Ash», dijo Delia. «Hola», dijeron todos mientras se presentaban uno por uno, hasta que llegó la hora. «Mamá, ella es Serena. Mi novia prometida esposa o algo así», dijo el azabache confundido por su estado civil. «Querida, qué linda eres, ven dame un abrazo, gracias por cuidar siempre de mi Ash», dijo Delia abrazando a su nueva hija. «Al contrario. Yo debería agradecerle, pues su hijo me ha ayudado mucho, señora Ketchum», dijo Serena nerviosa. «Dime solo, Delia querida. Bien, cuéntenme, ¿cuándo es la boda?», dijo Delia contenta. «Solo esperamos que el diseñador del vestido nos diga cuándo puede terminar todo y decidimos la fecha», dijo Ash cuando de pronto sonó el teléfono de su hogar. «Yo contesto», dijo Ash. «Qué emoción, mi hijo tiene una bella esposa», dijo Delia que seguía emocionada. «Sí, soy Ash. Es Ketchum, no Mostaza. Ajá. El diseñador lee. Ajá. Ya veo. Ok. Vale, adiós», dijo Ash al teléfono mientras todos lo miraban expectante. «¿De verdad cómo pueden confundir mi apellido Ketchum con Mostaza?», dijo indignado Ash. «¿Quién era?», preguntó Serena Ayato, el presentador, dijo Ash. «¿Qué quería ese sujeto?», preguntó Gary curioso. «Me dijo que el diseñador Lee fue secuestrado». «Rayos, el diseñador Lee fue secuestrado», gritó Ash, ya que al fin había comprendido lo que ocurría. «¿Secuestrado?», gritaron todos sorprendidos. «¿Qué pasará con la boda? ¿Dónde estará el diseñador Lee? ¿Quién tiene al diseñador Lee? ¿Cómo encontrarán al diseñador Lee? Eso lo sabrán en el próximo capítulo». Fin del video.